torcida la mirada, recorre el paisaje y no, no es su interior, es luna. Son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar. Historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva. Estoy mi amor, no existe el olvido. Acá estoy mi amor de vuelta. He vencido, lo puedes creer. No existe el olvido, mi amor. No existe. Secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva. Estoy mi amor, no existe el olvido. Acá estoy mi amor de vuelta. He vencido, no puedes creer. No existe el olvido, mi amor. No existe. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira cómo anda. Siempre decimos cómo... que los cortes. Está agrandado. No, no, siempre sí. Decimos que los cortes son mejores que los que salen. Sí, hay humor. Estábamos haciendo unos chistes acá. Buenas ¿cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan? Bien, 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 muy bien. Buenas noches. Por supuesto. No, exactamente. Acá tenemos el premio que nos han entregado la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, uh-huh. En el programa deportivo, categoría D. Deporte al Día de Radiodifusora Chajarí, cuarta edición, premios AET, como lo llamamos a esto, uh-huh. Por el programa del viernes por la noche que hacemos a la hora 21 aquí, en el cual incluimos, bueno, vale. La fecha del fútbol que viene, pero sobre todo otros deportes. Que el día lunes no tienen lugar. Claro. No solamente este, sino que Norte Entrerriano y la gente también obtuvo, pero varios programas, si no todos, no lo digo de esta manera, lo aseguro porque no lo sé, de la casa. Fueron nominados y uh-huh. Los ganadores, en este caso, hablando de deportes, fue el programa de los viernes. Y desde ya, muchas gracias. Y contento, no hace otra cosa más que obligarnos a seguir trabajando todas las semanas para dar lo mejor en esto. Felicitaciones. Gracias. Y otra, el programa que conducimos con Leo Modix y que, bueno, los muchachos, Julián, siempre los camarógrafos, Juan, una mano, Juan. Lo voy a necesitar estos días. Nico. Ya le estoy avisando. Me mira nada más. Bueno, y a los muchachos siempre le pedimos una mano y nos dan una mano, así que muchas gracias. Nicolás hace la edición. Por eso sale tan bien así. Claro. Hablando de deportes, esta noche a la hora 20 hay reunión para gente que está ligada a los deportes en general.
en la dirección de deportes, porque se va a empezar a hablar de los premios Villa Libertad 2019, que la entrega se va a llevar a cabo el domingo 1 de diciembre. Pero hay reglamentaciones y cuestiones organizativas que hay que empezar a hablarlas contigo. El título de lo que viene es Goles y Abejas. Claro. El goles, ¿está bien o no? El partido. Goles y Abejas. Pero, ¿qué pasó con la...? Una eternidad. Ahora, yo digo una cosa. Solucionaron el problema de las abejas. Se solucionaron. ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cómo hicieron? Que córranse, mi hija, que tenemos... Ya van a ver. Prendieron fuego. Sí, por supuesto. Sí. Claro, hubo este inconveniente en el Jorge Pedro Borgesán. Ahora le pasa. ¿Qué nomás allá? No, pasa. Pobre bicho. Está una época. Es que... En verdad, en la reserva no había problema, porque no estaban. Claro. Se ve que vinieron... Algunos dicen son de Villa del Rosario que vinieron a hacer espionaje. Sí, a hacer espionaje. Sí. Claro. Bueno, mirá la gente que trajo la Florida, obviamente ilusionado, porque con el empate, ayer lo decía también en la transmisión, estaba adentro de los 8 el equipo de la Florida, la con el oficial número 1, que obviamente se ilusiona. Y ayer, bueno, dio muestra de que San Clemente, bueno, está ya pensando en el 2020. Hace rato. 20, claro, sí. Claro, hace rato. Técnico nuevo. Aparentemente ya se sacaron la foto de final, donde ya se despide este año. Ahí aparece la Florida con esa indumentaria espectacular, con Diego Hey, Ramón Benítez, Diego Farneda, Juan Ramos, Cristian Percara, Jairo Díaz, Daniel Clatterback, Néstor Benítez, Raúl Ariel Lorenzetto, el goleador, Sandro Soto, Miguel Rodríguez. Tiene un desgarro el goleador. Sí. En la parte izquierda, me parece. En el isquiotibial. Ajá. Y Dieguito, el arquero, cuando sacó, tuvo una molestia. Esperemos que no sea nada, si no se van cayendo los... Dieguito, justamente ¿cuánto? En esta instancia. Claro, en esta instancia, ¿no? Bueno, San Clemente con Alanda Cunda, el buen arquerito que tiene San Clemente. Emiliano Ojeda, Ariel González, Enzo Sánchez, Sergio Leguiza, Alberto Marchesi, Vladi Benítez, Javier Cabral, Cristian Bastida, Iván Valdés y Franco Basualdo. Punto salto, como siempre decimos en San Clemente, pero claro, con Deportivo Leguiza no podemos hacer nada, ¿no? Hace siempre lo que puede San Clemente, pero claro, como decía Alberto, estaba fuera de conversación de todo. Sí. En verdad son partidos como sin presión. Hubiera jugado tal vez un poco mejor. Pero la Florida tenía cierta presión, ¿eh? Sí, pero no, digo, en San Clemente, que estaba fuera de todo, viste, decir, muchachos, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a... Claro, sí, sí. Sin embargo, bueno, la misma película de siempre, ¿no? Bueno, cabezazo impecable, Raúl Ariel Lorenzetto, 4 minutos, ya pasa a ganar el equipo de la Florida con un centro de Cristian Percara, era bien conectado. Claro, no marcan a nadie. Sí, no marcan, bien dijiste, no marcan a nadie, entra solo Lorenzetto, pero la marca... Ausente. Se le abrió el arco a Lorenzo. Mira, ahí está la ausente. 8 minutos, 10 minutos iban de partido. Ese muchacho la tiene clara con el tema. Debe ser. Claro. Sí, debe ser un entendido en el. No, quiere hacer. Estaban ahí en el. ¿Dónde estaban? Sí, en ese lugar. En ese lugar, el juez de línea salió disparado, después el jugador. Lo cierto es que bueno, que. Claro, son avispa, como 15 minutos. Claro, tuvo como 15 minutos cortado el partido, interrumpido. Y después, bueno, volvió a la normalidad. Ahí le dio el toque final. Creo que era el número 15, Alejandro Fochesato, si mal no recuerdo. Bueno, obviamente la Florida siempre era más. Alan Dacunda ahí evita el segundo. Pero es como que estaba inclinada la cancha. ¿Viste cómo está? Y hablando de cancha, bueno, deberá mejorar San Clemente pensando en... la próxima campaña, sí, el piso. Hay muchas cosas, ¿no?, que hay que corregir. En un San Clemente, ¿te acordás que obtuvo un campeonato? La primera presentación en la liga y un campeonato que no es poca cosa. Y después como que las cosas se fueron desmejorando, ¿no? Pero bueno, confiamos en la gente de San Clemente. Sabemos que no es fácil hoy en día mantener un equipo, mantener la cancha, el piso. La cancha, tenés un montón de cuestiones, Alberto, que hay que atender en un club. Pero es una pena porque... tiene una hinchada importante. Mirá, viste que... Sí, el goleador. Mirá, ¿dónde terminó la pelota? En el 9. Parecía que no iba a llegar nunca a ese lugar. Mirá. La trataban de sacar. Porque queda en un costado. Hay una serie de rebotes. Centro. El arquero que saca. Mirá dónde queda la pelota. Le queda justito el despeje. Mirá, te la dio el jugador simplemente. Cuando andás mal. Sin querer, se lo digo. Sí. Cuando andás mal, te pasan estas cosas. Bueno, 2-0. Lorenzetto, como diciendo, por fin la clasificación y me saqué la mufa.
Claro. Y mira, viene a Landacunda. Sí, no tuvo, el arquero no tuvo, sí, nada. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, no, no. Los goles no son culpa de... sino por ahí algunas distracciones importantes. Y va a tener una situación, pero muy, muy esporádica de San Clemente. Muy poco, ¿no? ¡Epa! Bien, ¡epa! Está la del 10. ¡Epa! Iván Valdés. No le pudo dar hacia atrás. Bien el zurdito, ¿eh? Sí, bien. Lindo, bien. Amague. El segundo Monchi, tiempo. ¿No? Segundo, Valdés, bien. Iván, sí, creo que sí. Sí. 2-0. Pero ahora va a llegar también otro goleador. Esto era San Clemente. Muy tímido, sí, muy poco ahí. Profundo. Y, claro, cuando llega... Bien el arquero, ¿eh? Florida, bien. Siempre decimos puntos altos. ¿Y eso no es penal a Lorenzato ahí? No, 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 no. Y va a llegar otro goleador que tiene la Florida. ¿Quién es? Le el número cayó 7, la pelota le di, en la cabeza. Claro, el ángel del gol, dice. Ángel Clátaro. Dos goles por arriba sin marca. Sin marca. Nadie. Mira. Solo, mira. Errores muy evidentes. A ver, el 2 lo tenía enfrente y lo veía que estaba solo, ¿eh? Sí, la creo tampoco sale a cortar en el área. Chica, te cabecean, Carlito. Sí, bueno. Bueno, por eso 3-0. Ya se sentía cada vez más confiado la Florida. Seguía atacando. Obviamente ya estaba entre los 8, ya estaba clasificado. A esta hora del partido no sabíamos cómo eran las clasificaciones y demás, sí, todavía, ¿eh? Uh-huh. Había una tentativa, pero... Sí, adentro sí estaba la Florida con esto. Claro. Pero después, lo que dice Carlito, los cruces. Sí. Florida, sí. Los 8 ya estaban con esto, Carlito, claro. No había duda. El tema es quién jugaba. Mirá, ¡qué gol! Este es un gol. La calzó de zurda y le regalamos este poema de gol a Omar Lator, que nos está viendo por Facebook, mira, en Corrientes Capital. Muy bien. Grande Omar, Omar, ¿eh? Muchas gracias, Omar, por el seguir. Viajero Omar. Mirá, mirá cómo le justito. Bueno, nos quedamos ¿es con el sueño? Este gol. ¿Hay un gol mejor que este o no? No sé. Yo no vi goles. Así yo, no. Yo no me quise. La verdad que fue un golazo. Quise anotar. No, no, pero el de zurda. No, no, ¿por qué no, no te anotas? No, no, no. ¿Sabés por qué no me quise? Tenés baja anotar la autoestima. Porque 3-0, 4-0, viste, no, ya te da. Pero igual, otra se tiene casi que anotar igual, raro. Te digo, Leguiza, pobre, hacía lo que podía. Qué bien, bien la el arquero. Qué bien que le pegó, sí, abajo. Después se va expulsado, producto de impotencia, bueno, de hablar y bueno, de pelear con, ¿viste?, con trampolinos, sí, 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 de viento, ¿no? Tenía que pelear con todo. Don Quijote, claro, simplemente. Claro. Después va a entrar por Daniel Clátaro, este goleador, Fernando Ponce. ¡Opa! ¡Ah, bueno! ¡Opa! Esa definición. Otro golcito que se anota. Con la cara externa del, sí, pie derecho. Le dicen la chanchita, ¿no? Muy sé buena si la chanchita, ¿eh? Mirá, mirá cómo acarició. Ah, mirá, no, la chanchita. Sí, por arriba. El arquero. Pobre, no, lindo gol, ¿eh? Lindo gol. Pero el otro, el del zurdazo, no, fue. Lo agarró. El de Clatterback. Un misil, Daniel Clatterback. El ángel, sí, el 7. Y no de la bicicleta. Y vos fíjate, fíjense qué particularidad tiene dos goleadores: Clatterback y Lorenzato. Uno de ellos no lo va a tener para este primer partido, sí, con Tiro Federal, que salir Lorenzato. Es una baja. Goleador. Sí, sí, goleador de campeonato. Sí, sí, sí. Por supuesto. Cambiemos de partido. Ya está, cambiamos. Las abejas, sí, se, sí, fueron. Sí, las fueron. Avispas se fueron, avispas. No, ¿a qué hora terminó el partido? Como a las 7 de la tarde. 6:30. Vamos a otro escenario. ¿No? ¿Le parece bien? ¿Qué quiere? ¿Quiere Primero de Mayo? ¿Quiere Frontera? No, ¿qué quiere? Vamos, elige. Vamos a Primero de Mayo. Primero de Mayo. Vamos a Primero de Mayo. Vamos a su cancha. ¿Cómo no? ¿Comió torta frita? Sí, sí, muy bien. ¿Ah, sí? Bien. Con un amiguito ahí, hincha del Decán. ¿Ah, sí? Sí, me enganchó comiendo varias veces. Ah, sí. Y claro. No, lo que pasa es que a veces mandaba... ¿Eso del partido parado? ¿Será, no, verdad? No, es cierto, es cierto. Están ahí, No, hubo algunos momentos donde se paró el partido. Regular cantidad de público, no, ajá, hubo mucha gente. Pérez con Cristian Gómez, Juan Albornoz, Emiliano Latute, Miguel Zambón, Nahuel Leguiza, Julián Esquivel, de Mercado Central, En Solier, Franco Maschio, Martín Marrachini, Juan Martín Jiménez, Guillermo García, Juan Manuel Capovila, Miguel Lenzú, Federico Morel, Maxi Rovira, Osmar Cabral, Juan Inchauspe, Jona Godoy, Gustavo Camacho, Carlos Fioravanti, Emanuel Martínez y Lucas, perdón, Luciano Morales, el Chinito Morales. Parece la cancha de arriba que está muy bien. Pero cuando la pelota pica, no pica bien. ¿No? No. Ah. No, no, no. El pasto, ves que se ve bien la cancha. Pero... Pero te engaña. Cuando te engaña un poco. El pique, ajá, a veces es complicado. Martín Marrachín, el búfalo.
El Búfalo de Funes. ¿Te acordás? Bueno, qué jugador. Tenía cuántos pulmones. Primero de mayo fue mejor en los primeros 15 minutos de partido. Generó jugadas de gol. Centro al área. Mirá esto. Primer centro. Pero después el Titi va a tapar algunas otras pelotas muy buenas. Olier llega para Chaparrón, Chaparrón para Otier, pelota al área, toca Chaparrón, quitas del fondo y sale jugando. Nensú para que salga el decano con pelota detenida. Ahí está otro centro al área. Cabeza. Mirá lo que hace el Titi. Qué pelotazo, qué pelotón que salió abajo. Sí. Tapó bien, ¿eh? Después va a cometer un error para mí en el penal. Mirá. Fíjate la pelota que tapa. Sí. Fuerte, le pega el Chinito Morales de la media luna. De zurda. Otra llegada al área, cabezazo, gol. Se levanta Juan Inchaupe, se levanta bien para cabecear. Inchaupe abajo, pique y gol, mirá. No sé por qué la amagan. Si el arquero ahí, no sé, estaba tapado. Salía al medio y cuando vio la pelota, cuando quiso volver sobre los pasos. Sí, bueno, pero a mí me parece que el error más, no sé, no es el único arquero que ya vas a ver lo que hacen. Bueno, esos toques. Olier, sí, por ahí Vélez estuvo por algunas bandas. Que levantaba los brazos y decía, yo no lo toco. Vélez se va a buscar el empate, ya no fue dominador primero de mayo, ya no fue el equipo que generaba situaciones de gol, empezó a emparejar Vélez, va a pegar un tiro en el palo, con pelota detenida. Esto es primer tiempo. Corner, esto es primer tiempo. Vos lo decías mirá, en el relato mirá, que... Fíjate esta pelota, centro al área, cabezazo pega ¿dónde? En el palo. Oh. Y la encuentra. Sí, la encuentra. La encuentra. El arquerazo que tiene el decano, que es Capovila. Mirá, cabezazo cruzado. El arquero que tuvo suerte en esa jugada. Sí. Pero el decano va a responder. Ganaba primero de mayo 1-0. Sí, señor. Morales. Nuevo centro al área. Fíjate con rosca. Mirá que esos centros, así es el gol Vélez. Cruzados son peligrosísimos. Nuevo córner. Se pierde. Fíjate, son centros. Se fue un partido... Hubo llegadas, pero fue un partido discreto. O sea, hubo jugada en las áreas. Mirá cómo saca la pelota Albornoz. La parte de afuera del área. Pase, no llega el defensor. Centro de pecho y saca finalmente Miguel Zambón. Una pelota de peligro. Hasta ahora parece como más peligroso, salvo ese pelotazo en el palo. Mirá. La toma. Le quedó atrás la pelota al jugador de Vélez. Media vuelta. Se fue pasa, cerca. Pero fue una aproximación. Corner, pide penal. ¿De ahí que fue? González dice, no pasó nada, no pasó nada. No, se tiró la pileta, me parece a mí. Ah. Se tiró la pileta. Mirá, ¿y ahí? se abre el arquero, eso es lo que digo, no adelante, puede hacer esa infracción. Aparte el jugador está saliendo, pero además fíjate, mirá. Sí, lo choca el jugador. Lo choca con los pies, dejalo que se vaya afuera. Claro. Tarjeta amarilla. Sí. Mirá, mirá cómo se la pierde. Fíjate que se pierde el golf y ahora avanti dos veces. Penal primero. Se recompone pega, el arquero. La tapa el Titi y después con rápido el pie. De piernas, sí, para... estuvo bien. Corrigió el error el del error, penal. El Fiora goleador en Chaparrón que mayo, la pisa, centro al área. Mirá la del Chapa. Zurdazo, nadie para... Pero llegaba. Soplaba y era gol. No, Vélez llegaba también, Sí. O no. Ajá. O no. Nuevo centro. Fíjate, responde el decano, pelota afuera. Ahora, ¿no fue un decano dominador? Tampoco un Vélez dominador. No, absoluto, no. Después se aparejó el partido. En segundo tiempo Vélez se acomodó. Después de alguna discusión en el vestuario, que ustedes escuchaban los gritos de la cancha de Ferro. Sí, decía, en el vestuario hubo discusiones de Vélez. Además las escuché, no es que me contaron. No sé qué se dijeron. Centro al segundo palo, aparece el Búfalo como un rayo entrando por el segundo palo, no lo marcaron bien. Impactante. No lo marcaron bien. Frentazo. Frentazo inatajable. Frentazo. Fíjate el centro, mirá. Pelota detenida, fíjate. Buscalo a Marachini, ahí donde va. Centro cerrado. Por atrás de todo fue muy vivo para definir. Porque se quedan mirando los defensores. Sí. ¿Lo vio el que abrió los brazos ahí en detrás del arco? ¿De buzo celeste? No. Mírenlo ahora. El auténtico era, No me quiero. Gritaba los goles desaforados. Ah, bueno. ¿La amarilla ahí para quién? No, tal vez grita los goles de... Mirá, ya entiendo. Mirá. Porque mirá, esa jugada, esa... No. Eso no termina en... No, pero mirá el taco.
Fíjate, eso no termina en gol. ¿Podemos ver de nuevo esa jugada, por favor? Mirá, mirá. Centro del flaco, fíjate. ¿Taco? Fíjate lo que hace Nahuel. Se lo pierde, Vélez. Vamos parejitos, ¿eh? Sí. Vamos parejitos, Vélez acerca con peligro, tiro libre. Mal. Nada. Albornoz. Fíjate lo que hace Albornoz. Albornoz, no, Juancito. No, para adentro, no. Quiere salir gambeteando desde adentro. Pero y para adentro, para afuera, no Albornoz. Central, no. No. Básicamente nunca hay que enganchar para adentro. Por ahí, si el partido está medio. Bueno, está ganando 5-0. Bueno. Sí, está ganando 5-0 y faltan 2 minutos. Gambetea todo el que se te pone en contra. Claro. O no. Pero así. Sí, pero no, pues, se puede salir así. No se puede, no se debe. Ese chico tiene que hablar con usted un jugador. Tengo que, mañana paso por la pollería, Juan. Te voy a tener que retar, ¿viste? Porque no se puede. Unos consejos, César Alvarado. No, pero en serio, vos lo dijiste, para adentro. No. Nunca. Nunca. Después, periodo de mayo, claro, estaba perdido. Cuando se viene el gol, pone todo. Olier, la zurdita Olier, que es interesante, ¿eh? Interesante lo de Olier, interesante lo del Chinito Morales, cuando no se pierda en la Laguna. Lagunero. Hay algunos jugadores que son buenos jugadores, pero son laguneros. Mirá, pegale de zurda. Nada. Pase al arquero. Fácil. De Gustavo Camacho. Le estoy pasando una foto mirá, a Nicolás. Mirá, fíjate qué bien que la tocó. Pegale de ahí, por favor. Pero le pega desviado, le pega mal desde afuera del área. Primero de mayo se va a buscar el triunfo. Ahí está por la izquierda, Luciano Morales, centro, despeja un jugador y ahí está, pegale de zurda. Le pega, rebota y a las manos. Acá o sea, llegaron. Uno a uno. Pero llegaron, fíjate que llegó, sí. El primer mayo llegó también, ¿eh? Acá estamos viendo todas llegadas del decano, está bien, ahora se va arriba y todo, pero el que se mete en terreno rival, el Chapa, amaga, le pega, pelota que no se va muy lejos, ¿eh? Cerca. Buscando el ángulo superior izquierdo. Capovilla miraba. De Capovilla. Y esta jugada. Qué bueno. Ah, no, pará. ¿Esto es gol? A ver. Es gol. ¿Y por qué no lo canté? ¿Por qué no posición canté ese gol? Adelantado. A ver de ¿estaba quién? O no? Veámosla. Adelantado. No, vamos a ver. Mucho, a ver. Vamos a ver el Jonah. Y bueno, cuando sale la pelota. A ver. No, no sé, no sé. No, no vemos. Ah. No, y no, no está. Sí, está ya. Sí, está adelantado. Sí, está. Sí. Mirá. Fíjate, ve el último hombre es este. Sí. El último hombre es este. Sí, el Jonah está ahí, sí, está adelantado. Claramente adelantado el señor Godoy, que definió bien. Sí, sí. Pero el juez de línea, que está bien ubicado, levantó la bandera. 1-1. Pero definió bien, ¿eh? 1-1. Se mete al área el Chapa. Mirá lo que hace el Chaparrón. ¿Viste lo que hizo? Bien. Pero no, pero ¿quién? El palo. ¿Y lo que hizo Capovilla? Sí, sí. La jugada, ponemos bien a Juan, mirá, fíjate. Ahí está. Juan Martín, la toca. Bien Olier, el arquero el primero de mayo salva, sí, una situación clarísima de gol. Muy bien. Gran jugada de Vélez, centro arriba del travesaño. Son de esas jugadas que a vos te gustan. Sí, a cualquiera le gusta eso, por supuesto. ¿Y ahí? Son a Godoy para ver qué caño que tiró. Bueno. Ojo, y ahora, pegale, querido. Le pega muy bien, se lo pierde. Esta es una gran jugada individual. Ella, mirá. Lo deja, les amaga a todos, pegarle de derecha y se acomoda, la cruza, sale así del palo, ¿eh? Sí. Pues fue un partido que no fue bien jugado, Carlos, pero usted vio, usted está viendo. Hay llegadas de gol. Pelota por el sector, mirá ahora, ¿eh? Juan Martín otra vez, pase en profundidad, centro al área, le rebota al arquero y le quedó al flaco, solo qué un regalo. Para el flaco. Un regalito, manotea abajo. Creo que el que le pega de zurda es el chico. ¿Tatute? No. No, Short, me parece que es Mirko. Mirko Short, que ingresó. Salió en el segundo. Mirá, no, nada que ver, fíjate. Le pega mordida, sí. Bueno, a decir la verdad. Short le pega de punta, pero claro, sin embargo alcanza para que. Se le iba, claro. Sí. Le alcanzó a pegar. Capovilla da rebote y el muy oportunista, el flaco, está ahí. Contiene y el decano que se viene. Como loco, se viene Morel por afuera, Morel en cara, Morel. Arquero. Tiro libre, Retegui. Peligro de gol acá, ¿eh? Le va a pegar Retegui. Le pegó. Pelota que se va cerca del poste derecho. Pásame. Lo tuvo para. Pero el empate no estaba mal.
Carlito. Tampoco. No sé, yo no lo veo. No, pero el empate, estás viendo la, ah, estás viendo la tele. Mirá, mirá esta jugada. Ah. Pase largo. Pelota justa, bien, milimétrica, pero no llegó el delantero. Bueno, y falló un penal este del decano. Primero de mayo, y ahí está. No, estaba para el empate. Estaba para el empate. Son jugadas claras de gol. Uh-huh. En el final, bueno, pero el empate estaba para el empate, pero hay que hacer los goles. Tampoco le pegas así con hacer un gol. Es un try de los Pumas que no hacen falta. Claro. ¿No? Los try de los Pumas que no hacen. Hacen menos que los rivales. Vélez que se defiende. Final. Ahí, ¿no? No. Final del partido. Triunfo de Vélez. Lo dio vuelta en cancha el 1 de mayo. Y Vélez, segundos. El festejo uh-huh. de la gente de Vélez fue claro, un segundo después cuando terminó. Se abrazó, claro, la gente sí. de Vélez se abrazó. No, no, ya con este partido, ya con el. Cuando este partido termina, vos ya estaba 2-2. Ya estaba 2-2. Vos ya claro, estaba 2-2. Sí, no, ya estaban escuchando. Sí. Claro. Escuchaban los relatos, el amigo de él escuchaba. Uh-huh. El técnico, tu amigo escuchaba. ¿El técnico? Claro, el de Vélez. Entonces, auricular es blanco, usa. Usa, ¿sí? claro, blanco. Sí. Entonces escucha sí. cuando termina. Es decir. Termina el partido, ya estaba 2-2. ¿Sí? En el banco él tenía uno, che, escúchenlo. No, es que por supuesto. Bueno, sí, y por eso sí. festejaron con muchísimo. Muy bien. Y lo tienen merecido. Por radio. Juegan el clásico con Santa Rosa. Con Santa Rosa. En Santa Rosa todo indicaría el domingo. Y después la revancha. Con ventaja deportiva para Vélez, por supuesto. Vamos al oeste. Mirá esa foto. Qué selfie, ¿eh? La gente de Conquistadores. Sí. Más allá, Conquistadores sabía que podían ganar el partido, claro, que no les daba para clasificar. Pero hicieron un campañón. Sí, un campañón. Sí. ¿Es que sumaron un hincha más de Conquistadores? Sí, verde. El gorrito verde. Esa foto vino del oeste, ¿eh? Vino del oeste. Buena onda. Mirá, esto lo tizó con el Mocoretá. Uy, ¿qué es eso vos que sos del arte culinario? Bueno, esa es una paellera. Eso es pollo. Eso es para hacer paellera. Acá, una paellera. Con papa. Y me parece que es un pollo. Sí, es pollo, supongo. Sí. Ahí veo zanahoria, veo algo de papa. Y no sé si no hay muñato. ¿Sí? Sí, aquello que está allá, aquello arriba me parece que es batata. Batata. Ahora, cambiaron en algo, están cocinando en la cocina porque a veces matan con fuego. Ahí muy bueno está, mirá qué bueno que está eso ahí. No, es cocina eso. Sí, sí, es cocina. Ahí tiene algo de orégano, me parece que es cebolla verdeo, la que va allá. ¿Qué? Así que atención los muchachos, si no es así, escriban. ¿Qué me van a abrir de Ico Torres? ¿Quién es Ico Torres? ¿Quién es Francisco Torres? Bueno. Vamos al oeste, porque en el oeste hubo ajite, porque Frontera, el equipo de San Jaime, clasificó para el octogonal ya anteriormente, pero jugaba antes San José Obrero, el equipo de Carlitos Ruiz Díaz. El equipo del Dani González lo recibía en su cancha, en San Jaime, y por supuesto que tenemos imágenes para mostrarles de lo que fue este partido que se jugó en el oeste. Marcelo Ibarrola, el arquero de Frontera, Nahuel García, jugó con casaca número 2, con la 3, Rodrigo Flores, Valdés con la 4, Cristian, el Eddie Barrientos con la 5, Joaquín Ascona con la 6, Raúl González, el Chucky, tu amigo. El Chucky, el goleador, ese es mi jugador. Ezequiel Vilches con la 8, Garcilaso Alejandro, Tiguá Damián con la 9, con la 10 digo, y Darío Ojeda con la 11. Ral, dale vos con San José Obrero. San José Obrero, bueno, con la 1 Ruiz Díaz, Cristian. No sea registro civil. Cristian Ruiz Díaz, claro, es muy Sí, es muy registro civil. Sí, 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 acá sí. Que dice Martínez. Cristian, ponele. Cristian. Sí, claro. Cristian Ruiz Díaz, Cristian Martínez. Martín Araujo, César Núñez, es Juan Martín Leguiza, Javier. ¿Qué dice acá? Javier ¿qué sé yo lo digo? Bueno, ¿qué dice acá? No, traduzca. Ya te digo. Sí. Javier Báez, ahí viene el centro. No sabe. No, perdóneme. Portalón y Portalón. El partido está en marcha. Vladimir Portaluz. Báez. No, pero aquí hizo el gol, nombralo. Vladimir Báez, Cristian Maciel. Sí. Escucha bien, Luis Orellana da Silva. Da Silva. Sí, Axel Tizoco y José Villordo. Villordo. Ahí está. Ahí está el equipo de San José Obrero llegando al área. Del equipo de Frontera, un equipo de Frontera que no tiene la alineación titular. Varios están en el descanso. Se va Vladimir para la pelota. La abre muy bien a la derecha. Bien Vladimir. Bien el Vladimir. El arquero Ibarrola salió lejos. Y mirá el pelotazo. Y la defensa se le fue a Vladimir, ¿eh? Vladimir. El arquero quedó a mitad de camino. Muy bien Báez. Sorpresa, 1-0 ganaba San José Obrero. Tenés razón, sorpresa. ¿Eh? Bueno, y Frontera que quería ganar el partido, ¿no? Centro, buscando el segundo palo, pelota que se va afuera. Con centro llegaba ahí Frontera, cabezazo,
se lo pierde la gente de Frontera que jugaba con... Es bueno el Ojeda. Darío, Ojeda, bien Darío, el zurdo, mira el flaco, mira. Sí, mirá, juega cuánto, bien. Ah, mirá, ¡muepa! Bien. Mirá, tu jugador, ¿eh? Igual ese, no sé, sí, igual. No, no, pero mira. ¿Y esto? Mira qué definición. ¡Qué bueno! Ah, ¡qué gol! Muy bueno. Yo quiero ir a ver en esta instancia al equipo de Frontera en algún momento, muchachos. Qué pisadita la del número 10, igual, ¿eh? Y el pase que le pone. Sí, mirá. Y la definición de perfecto. Darío Ojeda. Se ponía 1-1 el partido. Mirá Vladimir, el goleador de Obrero. ¿Y ahí? ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo se le complicó, pico? Bien el arquero. Ah, pero bien Vladimir, los dos bien. Sí. Pelota larga, pica. Ahí va tu amigo Chucky. El Chucky dio el pase de gol. Le quedó a Ojeda al arco, fue a las manos de Ruiz Díaz, el arquero. Frontera iba por la izquierda. Qué otra tarde vez. La de Ojeda, ¿eh? La zurda, mirá. El flaco, bien atrás el flaquito. Pelota que va al arco. Y termina el primer tiempo. Ruiz Díaz contuvo dos pelotas. 1-1. Uh-huh. Se disponen a jugar los segundos 45 minutos. Esperando saber con quién jugaba uno, con quién jugaba el otro. Ahí está la pelota jugada al sector derecho. Atacaba hacia el norte, Frontera. Pelota al área y gol. O sea que nadie lo marcó al lateral, al que se fue por la derecha. Sí, es cierto. No, 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 había, no existía marca ahí. Mirá. Lo dejan solo. Llegan tarde, lo dejan solo. Mete el centro. Y la definición. Número 11, muy bien. Flaco. De Darío Ojeda. Sale desde el fondo, Frontera. Pelotazo largo. Otra vez Darío. Qué imparable. Partido Ojeda, ¿eh? Imparable. ¿Y el mirá, pase que puso? Qué pelota que pone ahí. Ah. Y el arquero. Ah, qué buena definición. Le tocaron la pelota antes. Quedó corto. Y. Robusto arquero de. Sí, mirá. De Obrero. Ahí. Pasa que llega tarde, mirá. Mirá el flaco. Juega Darío, ¿eh? Sí. Mirá, pelota. Pase el perfecto el pase, mirá. Milimétrico. Se la caricia. Sí, Agustín. Señor. ¿O no? No, no. ¿Quién no es? Sé. No es Pinto. No sé, señor. No sé. Déjeme buscar. Déjeme buscar. Alejandro Garcilaso. Ah, García. Ahí está el número 16, engancha. Otro. Cambia. Excelente. Otro gol. También de, en este caso, el 16, Pintorelli. Agustín. Ahí está Pintorelli. Agustín. Ahí está. Engancha Pintorelli. Bien. Alejandro Garcilaso en dos oportunidades. Agustín Pintorelli en dos oportunidades. Y Vladimir Báez. Ahí está. Muy bien. Ah, sí, el pelo cortito. Lo que pasa es que se corta. ¿Sabes lo que pasa con...? Con Pintorelli se cortó, se raspó, no te usaba el pelo así. Como yo, claro. Claro. Ahí está Frontera, ya ganaba cómodo, ya esperaba lo que va a pasar esta semana. Se ve bastante bien la cancha de Frontera. Travesaño, el Agus, sí. Como decía un amigo. Uh-huh. El Agus. Que anda perdido. Hay que avisarle que el equipo anda bien. Sí, sí. Un saludo para él, esta es la definición. De Ojeda la tira afuera. Bien, Frontera, un buen triunfo. Había que completar, digamos, este partido. Igualmente, mirá la gente que llegó, sí, San José Obrero. Sí. Hace bastante que Frontera no está, sí, dentro de los ocho, ¿no? Pero y, yo no. Desde que volvió Frontera. Desde que volvió con los. Desde que volvió con los. Años. Con los troncosos. Sí, me gustaría averiguar eso mañana. Mirá, desde que volvió con los troncosos, creo que nunca entró. Estamos hablando un par de años atrás, con el Daniel González, sí, como, sí, técnico. Hace mucho que no entré, sí, entre los dos. Sí, buena campaña, excelente. Campañón. Es lo primero que buscaba, especificar. Uh-huh. Y va a ser un difícil rival, ¿eh? Sí. Uh-huh. Vamos a la pausa, ¿le parece? Sí, señor, vamos a la pausa. Mirá, apareció la otra. Ahora. Ah, con los. Es una estrella. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Ahora, quedó bien con los dos, 1-1 en el partido. Claro. Claro. Está bien. Exacto. Es un fenómeno. Sí, sí, sí. ¿Usted tiene selfie con los dos? No, 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 con los dos. Vamos a la pausa. Pre-
Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Planeta Sport recibió todo para este otoño-invierno. Para damas, colección completa en las líneas Femme y Destreza. Además, toda la línea Nike, Adidas, Puma, John Fuss en zapatillas. Por pago contado, 10% descuento. Todas las tarjetas de crédito. Y si no tenés tarjeta, consultá por nuestro crédito personal, con recibo de sueldo o tan solo con tu DNI. Planeta Sport, Urquiza 1555, todo el deporte. Señoras y señores, sumamos a Leo Moix, a José Alberto Viri Zambón. Buenas noches, ¿cómo anda Viri? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Un poquito más largo los días ya, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Sí. La uva, la pera, estos días, full. Sí, claro. El plátano. Sí, cambian. ¿Cambian? Sí, sí. ¿Usted quiere comer... ¿cómo lo quiero? ¿Lo que llevaron hoy de tarde? Lo que le llevaron hoy de tarde, asadito. Mandioca frita. ¿Mandioca frita? Sí. Pase por la verdulería. Mire usted. De calidad. ¿Cómo le va? Leo Moix, ¿cómo anda? Buenas noches. Leo, por sí, esto sí, también. Sí, el agradecimiento hacemos extensivo para todo lo que es el rubro deportivo. Así es. Así que muy, muy, muy contentos. ¿Cómo andan? Así en realidad, vale. Ahí está, muy bien. Muy bien. Gracias a Dios, acá estamos. ¿Quién iba a decir última fecha de la parte clasificatoria, no? Terminó la fase regular. Sí. No hay más partidos. Sí. El domingo que viene. No. Ah, de la fase regular. ¿Y el tiempo? Mira. Esta mañana leíamos pronósticos que decían lluvia para sábado y domingo. Hoy a las 7 de la tarde, cuando iniciamos la radio, solamente para el domingo. Es muy extensivo de aquí al domingo. Exactamente. Sí. Viste que hoy los pronósticos a largo plazo, aunque se vienen cumpliendo. Sí, ciertamente. Hay pronósticos que son más creíbles que otros, sí. De todas maneras, bueno, lo vamos a charlar con Alberto seguramente en el último bloque en relación a lo que va a acontecer esta semana con el tema de la reunión de liga, con el tema de los horarios de los partidos el próximo domingo. Digo los horarios por el tema de la situación que se genera al jugar los vecinos en el mismo día. Los dos van a ser de local, hablando de Ferro y de Primero de Mayo. Uh-huh. Ferro Mocoretá y Primero de Mayo frente a Frontera. Veremos si, bueno, si los efectivos policiales, en este caso la policía, justamente hace un replanteo en cuanto a lo que son los horarios. Ese es un tema, es un solo partido que se juega. Y el otro tema es... ¿Cómo un solo partido? Claro, se juega. Claro, el partido de primera. Sí, no, la reserva. Claro, no, reserva. El otro tema es el siguiente. Dígame. Yo no recuerdo si en esta etapa o solamente en las finales, ¿la entrada será la misma? Creo que sí. Sí. Creo que ya con el último aumento que hubo, creo que acordaron ser el mismo monto. ¿Hasta la final? Hasta la final. Exactamente. Incluso creo que hubo un acuerdo arbitral también. Semifinales. La final es otra historia. Sí, final es otra. Es otra historia. Bueno. ¿La pueden llegar a mantener también? ¿Por qué no? Sí. ¿Nos vamos a Santana con el famoso del equipo? Vamos a Santana. ¿Eh? Nos vamos a Santana. El hombre de la selfie. Ahí está. Mira lo que sé. Hasta con helicóptero incluido. Sí. Con helicóptero. Estuvo sobrevolando un helicóptero la tarde de ayer en Santana. Vi alguna foto. Esto era lo previo. No, pero mirá, Leo, mirá eso. Mirá eso. Mirá la planilla de Viri Viri. Sí. ¿Cómo te vas a perder si te toca y te dicen, toma, relata esto? Claro. ¿Y sabés quién? ¿Con quién fuiste de camarógrafo? Con Nico Robol. Nico Robol. Hemos estado varios partidos durante este año en la localidad. ¿Te convidaron con torta frita? No puntualmente, porque ayer la escasez de gente también, la temperatura un poquito alta, bueno, se daba para que no. Así que bueno, las primeras imágenes de lo que fue la tarde de ayer en Santa Ana. Mirá la imagen, este fideito ahí con Dios, el toquito. ¿Dónde es eso? ¿En Mocoretá? ¿Sí? Sí, no, la están pasando. No llegamos.
no sé, qué sé yo, por ahí. Bueno, Conquistadores. La gente de Conquistadores. La gente de Conquistadores agradecida con el equipo. Sí. Y no es para mí. No, es verdad. La verdad que sí. Porque está orgulloso ese muchacho. Mira. Es como que se palpaba que el partido ya no tenía la importancia que podría haber tenido otro partido buscando la clasificación de uno de los equipos. Esto era lo previo al partido de la primera, era el partido de reserva. Sí. Y bueno, ahí ya estábamos tratando de sintonizarlo para salir al aire. Mirá vos, ahí en ese lugar te toma bien perfecto. La antena. Sí, es el tema, sí. En esa, en los canalcitos de las ventanas, vos la ponés ahí, tenés que mirar poniéndola para afuera, es ahí el lugar. Sí, lo bueno es. Yo pongo en el techo. Si entras un poquito. Ahí está el helicóptero. Sí. La antena ahí la toma perfecta, no hay ningún tipo de interferencia ni de ruido que interfiera la transmisión. Vi el amigo José que sacó un par de fotos al helicóptero ayer. Por eso sabía el helicóptero. Mirá esas imágenes. Sí, perfecto. Una tarde bárbara en Santana ayer. Ante todo, de la formación y todo eso. Acá estamos con los chicos de Santana como despedida de este año que estuvimos mucho tiempo en Santana transmitiendo allá. Y la otra selfie con los Conquis. Por supuesto, sí, sí, como despedida de los dos equipos. Así que bien, bien todo. Fue todo muy, digamos que cordial. Algunos amonestados y nada más. ¿Ese chico tiene el tatuaje de Santa Ana en el...? Parece que sí. Sí, ¿no? Exactamente. ¿Ese es Gamarra, no? A ver, no, Gamarra ayer no estuvo en el plantel. Ahí lo vemos al número 4, Emiliano Vázquez. Ya vamos a ver de quién se trata. Creo que está hablando de Vázquez. ¿Toller? ¿Gabriel? No sé. Hablando de Vázquez, ¿sabía usted que Eduardo Vázquez es duatleta? Mire usted. Estuvo corriendo el duatlón en... Terminando ya no sale la bici como cuando éramos jóvenes, ¿viste? Pero estuvo estuvo corriendo el dúo de los chips contra el Río Uruguay, representando a Santana. No, muy bien. Eduardo, muy bien. Vázquez, ¿sí? Bueno, bárbaro. Bueno, salida de Santana, que salía a la cancha con Axel Micheliot, Brian Montiel, Enzo Dagani, Emiliano Vázquez, Emilio Drewans, Cristian Tisoco, Alexander Lencina, Mauricio Lobato, Gabriel Toller, Nicolás Lobato y Julián Drewans, el 11 titular. La visita a Conquistadores lo hacía con Javier Pucheta, Walter Soto, Lucas Ojeda, Santiago Soto, Gabriel Soto, Lucas Ojeda, Rodrigo Jaurena, Joaquín Vera, Agustín Blanco, Luciano Ibarrola y Kevin Cardoso. Un partido que se presentó en los primeros minutos favorable. Digamos, en cercanías del arco de Conquistadores se jugó más en ese primer tiempo. Era levemente superior Santana con algunas que otras llegadas de Conquistadores sin peligro. Rechazaba en este caso al córner por de Santana. El mismo viene el centro. No trae consecuencias para el arco de Micheliot. Santana imponía las condiciones, levemente el dominio, sin mucho peligro porque no había situaciones de gol. Un partido muy tranquilo, como a sabiendas de que esto ya estaba terminado el 2019 para ambos equipos, con alguna leve esperanza para Conquistadores de poder hacer muchísimos goles y esperando también la caída de la Florida para poder ingresar al grupo de los ocho. Pero a medida que corrían los minutos, esto se fue diluyendo. Hay algún otro centro que saca Micheliot, rechaza. Y en el minuto 33 llega una jugada por derecha, se pasan todos, acá hay un cabezazo sin consecuencias, entra por atrás de todo Cristian Tisoco para convertir el 1-0 para Santana, que así terminaba el primer tiempo. Toller que la tiene para una definición, la pelota ahí pide en mano, que para mí no fue, y si fue, fue de espaldas, así que no ves. Es para no tener mucho en cuenta ese tipo de manos cuando pega, cuando el jugador está de espalda. Nadie protestó. Jugada por derecha a la Encina. La pone en medio para Lobato. Viene el centro. No la toca nadie. Entra Cristian Tisoco por atrás. Pone la cabeza para poner el 1-0 para Santana. Esto ocurría en el minuto 33 del primer tiempo. A partir de ahí, el protagonismo lo siguió teniendo Santana, con alguna que otra situación de gol muy clara, y el culpable que esto no haya terminado por más goles de diferencia en el primer tiempo fue el número 1, Javier Pucheta, con dos o tres intervenciones excelentes ante Lobato, ante los dos Lobato y ante Toller. Acá viene una de ellas, jugada que viene para el medio, solo Pucheta, esto es jugada neta de gol, con una peligrosidad, quedando mano a mano, muy buena habilitación. Toller que
no alcanza a darle bien la pelota y la retiene Buceta. Siguió Santana teniendo el control del juego. Acá tenemos otra situación de gol. Una más, otra vez Javier Buceta dilapida esta situación de gol Lobato. Tuvo merecimiento Santana para irse por 2 o 3 goles de diferencia en el primer tiempo. Inicio del segundo tiempo, donde directamente situaciones de gol, yo anoté una sola real, que fue en el minuto 45 del segundo tiempo, en el empate, en el penal que favorece a Conquistadores, donde a la postre fue el resultado final logrando el empate. Pero fue un partido muy chato el segundo tiempo, nos aburrimos mucho. Situaciones de gol, a ver, buscar alguna es difícil. Esto eran situaciones de gol, centritos que caían en el área. No mucho más para rescatar de los pocos que vimos en el segundo tiempo, a sabiendas, como dije antes, de que esto ya estaba todo jugado. Un centro, esto eran las situaciones de gol que vimos. Un partido que ya, más que partido, era un entrenamiento entre dos equipos. Fundamentalmente de Santana, que falta, viene de falta, jugar falta. Dos finales. Sí. Acá hay un tiro libre para Conquistadores. Le pega el número 11, Kevin Cardoso, que a la postre fue el autor del empate con ese gol de penal. En el minuto 45-30. Jugada por derecha que se va. Una amonestación. Más que eso no hubo. Hubo alguna que otra amarilla, pero un partido muy tranquilo donde la terna arbitral directamente no tuvo ni un tipo de inconvenientes para dirigir un partido. ¿Quién era el árbitro? José Luis Monzón, secundado por Diego Verón y Miguel Garro. No tuvieron inconvenientes serios para nada, absolutamente, porque el partido fue esto, como que se jugaba ya sin ganas. ¿Ves? Situaciones de gol que pasaban muy lejos, sin trascendencia. Las sombras que iban ganando la tarde de la bellísima Santana. ¡Oh, hermoso! Sí, exactamente. Sí, la verdad que la postal de Santana, no nos cansamos de decirlo siempre, que cada vez que vamos nos invita a mirar el horizonte, porque realmente es un atrayente bárbaro como turismo. Jugada por derecha para Conquistadores, en este caso número 7, Rodrigo Jaurena, que fue más o menos el que insinuó cosas en ataque, pero nunca con un peligro real para que digan, bueno, Conquistadores merece el empate, pero hay una jugada sobre el final. Buena jugada ese pibe. Sí, buena jugada. Acá la tienen, un rebote la tiene, la tocan abajo, José Luis Monzón, que estaba cerca, ve que es penal. En la segunda, no la primera. Instancia. Ah, la segunda. En segunda instancia. Pero se detienen en la primera, ¿eh? Vamos a ver. Vemos la pelota que ingresa al área, rebota en el defensor de Santana. Ahí tiró. Cae. Ahí se tiró a la pileta. Vamos a ver. Y tampoco hay infracción en la segunda. Bueno, José Luis Monzón, que estaba cerca, vio que podría haber sido full. Mucho no le importó al número 11, Kevin Cardoso, para poner el 1-1. No quedó más nada para ver de ese partido porque fue el final, se jugó un minuto nada más o dos de adicional donde tampoco pasó nada. Terminaron todos abrazados, las dos tribunas aplaudiendo. Y bueno, eso fue lo que vimos ayer en Santana. Y el año que viene seguramente, bueno, pienso que estos dos equipos... Barajar y dar de nuevo. Barajar y dar de nuevo. Y si mantienen los planteles los dos, yo creo que pueden llegar a ser más protagonistas que este año. Fundamentalmente Conquistadores, que arrimó grande este año, no le alcanzó. No. Pero con el plantel que tienen, con la juventud que tienen, yo creo que van a ser protagonistas del año que viene seguramente para ingresar entre los 8 que juegan a partir de este domingo los cuartos de final. Lo de Santana luego de 2 finales consecutivas, sí, quedarse al margen de los clasificados. Y me quedó una cosa para decir... Pero el año que viene no hay elecciones. Sí, exacto, también. Sí, yo interpreté lo que quiere decir, no Rossi. Sí, no hay elecciones. Sí. El momento más malo de Santa Ana equipo fue cuando hubo elecciones. Fue en el momento, Después, pero bueno, después de las elecciones ganó 6 partidos seguidos. Sí, después se reunieron, limaron las perezas que podrían haber sido políticas o no, pero quiero decir algo para la gente de Santa Ana. Mucha coincidencia. Está bien. Yo quiero agradecerle a la gente de Santa Ana que este año fui partícipe de un montón de eventos en Santa Ana futbolísticos y de elecciones. Me han tratado siempre muy bien, con la cordialidad que los caracteriza, facilitándome siempre las cosas que yo necesité. Así que gracias a la gente de Santana, a todos los equipos que nos tocó. Sí, obviamente, pero ahí te tocó Santana. Pero me tocó Santana y la verdad que la cordialidad de esa gente para conmigo fueron múltiples este año, así que muchas gracias. Bueno, se sacó selfito. Completo. Sí, completito. Daba tiempo para todo. Sí. Seguimos con el programa, así. Si me lo permiten, nos vamos a Mocoretá, la perla del sur correntino. Vamos a ver el único 0-0 de la jornada, hablando de lo que dejaron. Mocoretá y Ferro, que se van a ver las caras de vuelta
tres veces. Se van a aburrir de verse esta gente. Sí, en 14 señor. Días. Sí. Vamos a ir repasando las formaciones en cuanto a la del equipo que estamos viendo en pantalla. Hablando de Mocoretá, salió con Axel Tisoco, Facundo Ábalos, Nazareno Riquelme, Jonathan Tisoco, Isaías Tisoco, Brian Reñero, Gabriel Romero, David Marker, Mauricio Villalba, Víctor Fuseneco y Juan Tisoco. En cuanto a la formación de Ferro, Ferro salió con Enzo Dalia Caminá en el arco, Gonzalo Sur con la 2, Alejandro Durán con la 3, Maximiliano Datri con la 4, José Bordón la 5, Nahuel Jaffer la 6, Fabián Pampillón la 7, Rubén Freti, Axel de la Pasión, Santiago Capovila y Fabián Morel, los 11 del equipo del Bocha Paola. Yo creo que el equipo ideal, salvo Juliano Estrada. Claro, estaba con prescripción médica, así se dice, sí, por sí. un fuerte golpe que había tenido el partido anterior con Santa Rosa. Y el médico le aconsejó, yo estuve con Estrada y le sí. pregunté si jugaba este domingo, me había dicho que no. Pero este es el equipo ideal, digo, sí. bueno, para sí, que sí, tomemos dimensiones, que de alguna manera no guardó nada, no se guardó nada. Absolutamente. ¿Sí? Capovila tenía la 8, Rubén Freti la 9, Axel de la Pasión la 10 y la 11 para Fabián Morel. Vamos a ver las instancias de los primeros 45 minutos. Si no veo mal, Eduardo Delgado el árbitro. José Viderbos, el primer asistente, y Juan Manuel Tabela completa la terna. Me llama la atención la cancha, en este caso, de Mocoretá. Falta un poco de pasto. Sí, sí, señor. Primeras participaciones en el ataque para el equipo de Ferro. Y vamos a ver, en un partido que no marcaron goles, pero quedó tela para cortar en cuanto... No, pero si era mano, Delgado las cobra, así que no habrá sido mano entonces. Llegada al área, en este caso de Ferro, situaciones vamos a ver, polémicas también. Otra aproximación cerquita el cabezazo de Villalba. Ábalos que también. Mocoretá generaba un poco más, la crónica la vamos a tener luego del compacto, con Antonio César Báez, dejándonos sus apreciaciones en referencia a lo que hace este partido. Insistimos, se van a ver las caras de vuelta dentro de 7 días nomás en el partido de ida. Veremos en qué horario. Buena esa, ¿eh? Veremos en qué horario, es verdad. Sí, señor, porque puede ser una alternativa, digo, empiece media hora antes, tanto Primero de Mayo Frontera como Ferro Mocoretá en este caso. Veremos cómo se ponen de acuerdo. Esta situación se protestó por intermedio de Fabián Pampillón, la vamos a ver. Ay, 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 ay. Muy justa. Justita. Sí. La línea del área grande, por ahí de alguna manera, delata la posición. Me dio toda la sensación de que picaba habilitado el número 7 de Ferro. Situación en el área contraria, en este caso del equipo visitante. Y la jugada se va por afuera. Santiago Capovila que abre el fútbol para el sector derecho. Fabián Pampillón que busca. Cerca. Sirve para testearse este tipo de encuentros, digo. Seguro. Qué mejor que sacarse las dudas en relación a planteos, a características, a sistemas, si dentro de 7 días vas a jugar por lo importante. Sí, ahora... Justita, mano a mano de Fabián Pampillón, la cobertura entre el defensor y el arquero. Iba a decir que la instancia que viene cuarto de final hasta se juega de otra manera. Sí, porque el subconsciente, digamos, de los jugadores de cada uno de los equipos cambia porque ya no es esto esa suerte y verdad. Totalmente. Le vemos caído a Gonzalo Sur, acusado a un golpe, Delgado cobra la infracción, Víctor Fuseneco, Isaías Tisoco también cerca de la pelota, también Ábalos, le pega el 10, bien dale a caminar, el rebote. Esta es la situación que fue anulada. Ahora primero Delgado, Primero Delgado la cobra. A ver. Ahí. ¿A dónde? En primera instancia. En la segunda no. En primera pero instancia si no, aparentemente estaría adelantado. Pero si no participa el 11. ¿De qué jugador me habla? No, pero es cuando parte el pase. El 7. El 7 el que se ve adelantado. ¿No, de vuelta la tenés, Nico? ¿Sí? No, para mí no estaba. Sí. Es fina, ¿eh? Otra de Fabián Pampillón. Dos mano a mano tuvo, ¿eh? Cerquita. Rebote largo.
de Enzo Dalia Caminá y de alguna manera en un partido que termina sin goles estamos viendo muchas situaciones de peligro. Otro de los goles anulados por la polémica. ¿Pero por qué? Está levantando la bandera el juez de línea. Delgado a instancias. Pero si se lo lleva de atrás a la pelota. No entiendo. Sí. No lo entiendo. Yo tampoco. Fíjense de dónde se lleva la pelota el jugador. Un poquito más atrás. Ahí se no lleva. No hay pase. No hay pase. Ah, no. Que el juez de línea haya entendido que el pase iba para el 11, entiendo. ¿Y si le pegó al arco? No, no fue nada. Termina siendo una jugada individual. Sí. Claro. A ver, sí, dejala que corra ahí lentamente. Ahí. Se la lleva. Está bien, el otro muchacho corre, pero el 11... Va el 16 en este mal caso. Anulado, el mal anulado el gol. Me la parece que está anulado. Viciado de nulidad, sí. La anulación del gol. Otra más. Para Ferro en este caso, tres situaciones claras. Dos de Pampillón, una de Morel. Esta fue clarísima. Más allá de las polémicas que hubieron. Bien, Axel Tisoco. Excelente la atajada de Tisoco. Y Eduardo Delgado. Que está bien anulado y bueno, sí, son opiniones diferentes, digamos. Sí, sí. De todas maneras, no nos poníamos de acuerdo, ¿no? En cuanto a las situaciones. Aunque hay unas parece... que son muy finas por el tema de la línea. Sí. Delimita en este caso la del área grande. Escuchamos, Antonio. De esta manera veíamos las imágenes del encuentro entre Mocoretá y Ferro. No se sacaron ventaja. Fue 0-0. Primer tiempo que, como veíamos imágenes, Mocoretá por allí tuvo las posibilidades también. La tuvo Ferro de a poquito. Le fue tomando el tiempo el equipo ferroviario. Fue emparejando las acciones. Un partido, reitero, hasta los 20, 25 entretenido. Pasó muy en minutos que pasaron donde los dos equipos podían haber llegado a la conquista. A los 36 minutos hay una jugada que para la gente de Ferro, lo decíamos también ayer en radio, no estaba en posición adelantada el jugador Pampillón. En línea que estaba de ese lado marca el orsay y de esa manera queda como dudosa, lo veíamos ahí. Y luego entonces el partido decayó un poquito en ese primer tiempo. Reitero, hasta los 20, 25 del primer tiempo parejo. Por allí Mocoretá tuvo alguna posibilidad más clara que Ferro, pero se fueron al descanso. Segundo tiempo, a los 8 y a los 16 hay dos buenas apariciones por parte de Ferro. Se quedó un poco Mocoretá. Primero fue Pampillón, después el jugador Velo, que tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja por parte de Ferro. Y a los 18 llega un gol anulado para Mocoretá, como veíamos. Y a los 22 también hay un gol anulado por parte de línea Estabela, de ese lado. Que primero, recordemos, la gente Ferro, el primer tiempo protestó. Ahora, el segundo tiempo, también la gente de Mocoretá protestó mucho sobre esta jugada dudosa, donde para la gente de Mocoretá, Fernández pica de atrás. Y de esa manera, entonces, se anuló esa jugada. De ahí en más, desde los 25 hasta los 45, parejo. Tuvo Mocoretá, tuvo Ferro, no se sacaron ventaja. Reitero, en un partido mejor el primer tiempo, decayó un poco el segundo tiempo, no se sacaron ventaja. Pudo haber sido ganador cualquiera de los dos. Buena tarea por parte de José Bordón, el número 5, siempre que es un buen jugador de Ferro, y Víctor Fuseneco, que intentó por lo menos poner un poco de claridad al equipo de Mocoretá. De esa manera entonces se van con un empate, se vuelven a ver las caras entonces estos equipos, Mocoretá y Ferro, la casualidad, ¿no? Se vuelven a ver las caras. Y de esta manera entonces nosotros nos vamos con Ariel Contreras, cancha de Mocoretá, entonces empate, 0-0. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta ahí la palabra de Antonio Báez. Me quedo con la última jugada o el último gol anulado. Para mí, no sé si ustedes van a coincidir, uh-huh, era una jugada personal. Era un alguien que encaró, ahora, que le pegó al arco y termina en gol. Y que no le dio el pase a nadie. Más allá de que el juez de línea haya levantado, termina siendo una jugada de interpretación por parte del árbitro. Sí, claro. Pero porque el que tiene que interpretar la situación es el árbitro. Si el que viene dos, con la pelota, sigue con la misma. Sí. Cualquiera de los dos, para mí se equivocaron los dos. El árbitro, línea. Sí, pero de alguna manera el juez de línea te la marca. Sí. Te marca la situación. Ahora, la interpretación, ¿quién la tiene que hacer? El árbitro. Claro. El que ahora, ¿qué marcó en línea? Que en primera instancia el que lleva el balón intentó tirar un pase al número 11 que no termina participando en la jugada, entiendo yo, porque del otro lado no había. No te iba al medio del arco, pero bueno, ya está, lo cobró. Sí. No lo cobró. Claro, digo, jugó de esa manera. Se siguió jugando. Vamos al último de los compactos, vamos al clásico
que fue transmisión del equipo de la radio, hablando del empate 2-2 entre Santa Rosa y Tiro. Ahí vamos a estar el fin de semana que viene. Empate 2-2 con sabor a derrota. Sí, sí. Pero claro, Santa Rosa perdió muchísimo. Sí, señor. Digo con sabor a derrota porque en la última fecha Vélez Sarsfield le arrebató el primer lugar en la zona y por ende al enfrentarse... ¿Vélez o lo perdió Santa Rosa? Le termina arrebatando Vélez porque hizo lo que tenía que hacer, ganó. Claro. Si Vélez no hubiese ganado, no le hubiese arrebatado la zona. De todas maneras, vamos a ver... Santa Rosa lo ganaba, A lo largo del compacto, cuestiones que yo calculo que en otra parte del campeonato no la vamos a ver. Ni al principio ni en el medio. Y menos aún en la etapa de definición. La podemos ver justamente en este tipo de etapas donde de alguna manera ya están clasificados, si bien el único orden que no se podía modificar era el de Tiro. Pero Santa Rosa también ostentaba la clasificación, restaba definir si era Vélez o Santa Rosa el uno de su zona. Vemos la salida de los equipos, Damián Cavia en el arco, Guillermo Terruzzi con la 2, Cristian Benítez la 3, Claudio Flores la 4, Rafael Benítez la 5, Gerardo Tacuabe la 6, Lucas Trevisan la 7, Mariano Tonina la 8, Oscar Cumbá la 9, Ángel Saucedo la 10, Gonzalo Aranda la número 8. El Mora, Edgardo Ruiz en el arco de Tiro Federal, el Gringo Lobato, Leandro, Agustín Blanco con la 3, Maximiliano Montiel con la 4, Leo Fochisato con la 5, Marcelo Benítez con la 6, con la 7, Enrique Troncoso, Lucas Ledesma con la 8, Edgardo Romero, el Kun con la 9, Iván Periquero, el mejor del partido de ayer, y Franco Panoso con la 11. Vamos a ver instancias de los primeros minutos. Digo primeros minutos porque Santa Rosa golpea primero, avisando en primera instancia con la subida, en este caso, de Ángel Saucedo, buscando el vacío, picando al vacío a espaldas, en este caso, de Maximiliano Montiel. Insistía en la salida, fijé, el mismo jugador, ¿centro o arco? Gol. Centro. Gol, centro, gol. La fecha, gol. Sí, centro. Esto es gol de la fecha. Centro, gol. Centro o arco, después resolvemos. Gol. Claro. ¿Fue gol? Sí, fue gol. Golazo fue esto. Poema de gol. Golpeaba primero Santa Rosa, 2 minutos del primer tiempo. ¿Qué decir de merecimientos cuando la primera que llegás al arco convertís goles? No, no podemos decir nada al respecto. La contundencia estuvo del lado del equipo local, se ponía en ventaja. Y de alguna manera los argumentos eran con una línea de 4 defensores, 4 volantes, uno un poco más suelto, en el caso de Gonzalito Aranda. Buen partido también. Sí, señor. Hasta ahora los partidos que le vengo viendo a Gonzalo lo hace de buena manera. Tiro contestaba así. A ver, ¿y esto qué fue? Penal. Pase en profundidad, en este caso a Lucas Ledesma. Cobertura de Cristian Benítez, para mí sale mal el Cavia. Y te voy a decir por qué. ¿Usted era arquero? No, 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 yo era, no, yo no, en esto no entro ni salgo. El número 3 viene de alguna manera coordinando la llegada del volante, lo cual le deja el espacio, lo toca arriba. Hay contacto. Lo toca arriba. Mira, fíjate en la cintura, ahí. Fíjate el pie izquierdo cómo se le va para atrás. Sí, el pie izquierdo. Lo ve bien Arce. Hay contacto. Lo ve bien Arce. En la cancha no lo vimos con tanta claridad ni con las imágenes. Ahora, el error de Cavia, una pelota que se iba afuera. No sé si se iba afuera. De todas maneras, la cobertura era de Cristian Benítez. El arquero sale, lo toca a Lucas Ledesma, penal. ¿Qué decimos de merecimiento cuando la primera de Tiro convierte? Sí. Nada. Contundencia también. También. Contundencia de un lado, contundencia de otra. El ritmo hasta acá en estos primeros 8 minutos... Era parejo. Era parejo, pero era tranquilo. Sí. Sin la intensidad que han mostrado a lo largo del año. ¿Qué quiero decir con esto? De Tiro nos hemos jactado de la frase que Tiro tiene una quinta marcha. ¿Sí? En cuanto a lo físico. Sí. Lo futbolístico después lo discutimos. Pero en cuanto a lo físico, ostentaba una quinta marcha. Lo de Santa Rosa no se quedaba atrás porque hemos visto buenos partidos en cuanto a la condición física. Ahora, de lo que hemos visto ayer domingo, parecía un partido de pretemporada. En algún momento sí. Tranquilo, el trámite... Cansino. Sí, señor, sí, y póngale los adjetivos que usted quiera, menos con ritmo. Santa Rosa lo buscaba por las distintas vías, el Pepe Benítez trataba de apoderarse de la mitad de la cancha, trataba de romper por los costados, se va a ir Cumbá lesionado una dolencia muscular. Se fue mal. Que preocupó a todo el mundo, o de alguna manera preocupa. La segunda que tiene en cuanto a las llegadas, error, es esta de Santa Rosa. Otro error defensivo, digo. Sí.
Las cuestiones del ritmo la marcamos. Las cuestiones, las por ahí, desatenciones defensivas estuvieron de los dos lados. Sí. El empate de tiro llegó de una manera y fíjate esta salida. Rebote largo, sí. Bien Trevisan buscando el claro, mano a mano quedaban en el fondo, el pique le juega una mala pasada al Grosso Blanco y Mariano Tonina poco le importó la situación, buena definición. 20 minutos, 3 goles. De ahí el más... manejó mejor las situaciones, reitero, tiro federal. ¿Qué dispuso de situación? Sí, señor. Sin ser apabullante, el ritmo que le describíamos en el comienzo, tranquilo. Nunca lo pudieron tomar a Periquero. Pero, de alguna manera, Iván, cada vez que tomó la pelota en tres cuartos de cancha y aceleraba, siempre marcaba la diferencia. Siempre, 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 siempre. Un Periquero que lo atendieron mucho, sí, toda la tarde. Al igual que al Gonzalito Arán. Sí. Pero mucho más a Iván. Mucho más Iván por el tema de las participaciones. Que para mí, entender humilde, se tendría que haber ido expulsado. Lo vamos a ver, la vamos a ver. Jugada de Saúl Tamay tranquilo, también. Tranquilo, la vamos a ver en el segundo tiempo. Tiro federal sumó situaciones. Sí. Sumó situaciones, argumentos futbolísticos, sí, fue criterioso en la mitad de la cancha. Fue encontrándose de menos a más, tanto Fochesato como Enrique Troncoso. Impreciso en los primeros minutos, después de alguna manera corrigió en ese aspecto. El que rompía más seguido era Franco Panoso por el sector izquierdo. Me parece un jugador muy interesante desde lo físico y es una alternativa permanente para las subidas en ese sector. Sí, rompe bien por ese costado. Por el sector derecho, Lucas Ledesma apareció en el penal y después me parece que fue absorbido por la atención que le prestaba a Ángel Saucedo para que no se le metan en las espaldas. Pero fue casi todo de tiro, pero insisto, sin ser apabullante, sin predominar dentro del ritmo futbolístico, el de los dos fue muy parecido, pero sumó situaciones. Sí, señor. ¿Sí? Así, coincido. Así se va a ir el primer tiempo. Lo de tiro, doble cinco, con características un poco distintas. Desatenciones, decíamos, esta es otra. ¿Quién vas vos? Yo, no, vos. Córner. Digo, en el comienzo de campeonato y en el tramo medio yo calculo que estas desatenciones no las vemos. Y menos aún en una etapa clasificatoria porque un error te deja fuera. Sí. Fueron muchas cuestiones que seguramente los entrenadores van a puntualizar en la semana para no repetirlas. Párrafo aparte, Arce tuvo algunas decisiones que no concordamos con él. ¿Le faltó alguna tarjeta, por ejemplo, a Tacuabé en alguna jugada con... Sí. Con Iván Periquero en el tiempo que adicionó. En el segundo tiempo. Pero la que cobró adentro del área fue penal. Sí, sí. Y, sí, la, sí. Vio, y la vio él, ¿eh? Sí, está bien. Sí. Segundo tiempo. El segundo tiempo se produjeron modificaciones. Ya en el primer tiempo ingresó Facundo Silva. Cambiaron las características en el último tercio de la cancha por parte de Santa Rosa. En cuanto a características, tenía dos rápidos, dos jugadores que imponen condiciones de lo físico, son muy rápidos. Lucas Trevisan por un lado y Facundo Silva por el otro. Lo de tiro, de alguna manera tratar de sustentar las situaciones que tuvo en la primera etapa y repetirlas en la segunda. Y el trámite fue muy parecido en el segundo tiempo. Insisto, sin ser superior tiro desde lo futbolístico, sin tener volumen de juego, pero siguió generando situaciones. Y entonces, en el cúmulo de situaciones, digo, si vos tenés 15 situaciones, y alguna tenés que compartir. Esta, por ejemplo. Bien Cavia. Muy bien Cavia. Ingresaron Diego Ibarra en el equipo local, Facundo Silva también en el equipo local. En el equipo visitante ingresaron Alexander Bermani, Pablo Cáceres, de buen ingreso, y Ariel Escobar, dentro de las modificaciones que vimos en la segunda etapa. Esa que vimos debe ser la única jugada que tuvo Ruiz comprometida. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Tiro, seguía mostrando situaciones. Esta es una genialidad de Iván Periquero, que si terminaba en gol, sí, lo estábamos aplaudiendo. Mirá Cavia. Y la tajada de Cavia es impresionante. Tremendo. Qué bárbaro. Es todo a mérito del arquero. Aparte con derecha que pegó Iván. Es todo a mérito del arquero. Mirá cómo. Pero lo de Iván... Qué atajada. Sí. Sobresalía justamente por condiciones, obviamente es un jugador que se destaca en nuestra liga, pero también porque era el generador de la situación. Sí, señor. Dicho sea de paso, va a ser un protagonista importante dentro de lo que es conseguir el empate. Otra de Mora Ruiz, ya estaba en la cancha Pablo Cáceres, que fue una alternativa en ese lugar para romper por los costados, lo hace bien tiro esto, duplica por los costados, jugadores con características similares, hacen el 2-1 y rompen por los costados. Para mí esa ahora la vamos a ver. Digo de pulsión. Se da dos situaciones. Guillermo Torruzzi no salta, espera la pelota en el piso. Y sí, Iván Periquero salta. Ahora, vamos a ver dónde estaba el brazo. Para mí va con el codo, va a golpear. A ver.